Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda su amigo Omar en una transmisión más de Omar Nieblas Vlog. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nuestras publicaciones porque tenemos una invitadaza de lujo. Ahorita les vamos a dar su nombre, pero ya la están viendo en pantalla. Antes quiero agradecer a Los Álamos Café, a Botas San Judas Tadeo, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, Opson Bordados y Sublimados y Santiago's Peluquería por permitirnos realizar y traernos a estos invitadazos. Muchísimas gracias de verdad. Y ahora les presento con el mayor de los gustos, con ustedes, Deira Barrera. Hola, hola, mucho gusto. Saludos a todo tu público aquí a través de este medio. Gracias por la invitación, Omar. Feliz de estar platicando contigo y charlar un poquito de, bueno, a ver, ¿De qué va a ser la plática? Con el cafecito de Talega, me dijiste, ¿verdad? Es correcto, por ahí ya lo tienes listo y preparado. Pues ya, vamos ya, a platicar ya un poquito de la experiencia que tiene Deira Barrera en la música, porque mi gusto es la música, así lo hemos titulado, pero antes de meternos a fondo a este gusto y pasión que sabemos que tienes por la música, platícanos quién es y de dónde es Deira Barrera. Bueno, mi nombre de nacimiento es Deira Cornejo Barrera. Artísticamente, pues me conocen muchos como Deira Barrera, que es el apellido de mi madre. Paternalmente soy Cornejo, de allá Villa Juárez, que mucho, tengo muchísima familia. Saludos a todos por allá, en Obregón también, bueno, todas partes. Y soy de Villa Juárez, Sonora, sí, señor, de por allá, de nuestro pueblo hermoso, ¿no? Tú también eres de allá, Omar. Sí, así es, pues ya somos sí, de Villa Juárez. Deira, pues platícanos un poquito de dónde nace el gusto de la cantada, del gusto por la música, primero que nada. Omar, yo creo que ya la cantada y todo esto yo lo traigo ya de familia. Toda mi familia, por parte de mi mamá, son cantantes, mi abuelo cantaba. Crecí en una familia muy grande también por el lado de mi papá, que es una familia muy grande y que también he descubierto que hay muchísimo talento. Tengo muchos primos, tíos que cantan, que no se dedicaron a esto, pero que cantan y tienen talento. Entonces yo crecí en tantas fiestas familiares y mi mamá cantaba, porque mi mamá pues toda la vida cantaba, era la que cantaba en el pueblo, la que amenizaba fiestas familiares y todo eso. Entonces yo siempre estaba de metiche ahí. Desde chiquita empecé a tocar la guitarra, entonces yo creo ya lo traigo en la sangre este gusto por la música y la verdad amo cantar desde chiquita. Dice mi mamá que cuando nací y el doctor me dio la nalgada, pues dijo va a ser cantante, y lloré en fa, según dijo mi mamá, ¿no? Dijo va a tener voz esta plebe. Eso, soltó un grito de... Así que sí, así que ya lo traigo, ya viene de ya lo traigo en mi sangre, en las venas, traigo la música, el gusto por la música. Dices que desde muy pequeña pues tuviste ese gusto, esa fascinación por la música. ¿Recuerdas, digo, a lo mejor fue una fiesta familiar en la que dijiste, aquí me voy a aventar y voy a poner mi primera canción para que vean que sí hay? ¿Recuerdas esa anécdota? ¿Tendrás? A ver, pues es que siempre me aventaba a cantar desde, te digo, fiestas de Navidad, Año Nuevo. Recuerdo muchas veces que yo nomás me paraba a cantar. Yo llegaban los cinco hermanos muy famosos que allá en Villa Juárez y yo me ponía a cantar, y desde pequeña que porque mi mamá tocaba la guitarra antes, entonces yo me le acercaba a mi mamá, me daba una nota y me sabía pues muy pocas canciones, ¿no? Pero desde chiquita ahí estaba yo siempre tratando de pegármele a mi mamá y pues qué te diré. Con el codo, mamá, sigo yo, mamá. Me acuerdo, sí, o sea, de muy chiquita, yo ahí estaba de metiche, mi hermana también. Con el paso de los años, la voz indudablemente va cambiando, no es la misma voz que puedes tener de niña a una adolescente, a una persona mayor, sobre todo en las cuerdas vocales. Corrígeme si digo alguna... dices correctamente. Es variación, ¿no? No, sí, sí. ¿Cómo yo de chiquita tenía la voz de pito. ¿Cómo se puede afrontar
¿O qué estudios se tienen que hacer conforme va madurando la voz? Es decir, si tenías la voz de pito de chiquita, pues de adolescente, pues te debió haber cambiado algún sonido grave en tu voz. Sí, es que es, yo creo a todos les pasa, ¿no? También a ustedes, que de ¿Sí? repente en cierta edad les cambió la voz así bien gruesa, ¿no? ¿O de Yo macho? también, yo cuando estaba más chiquita, pues como te digo, tenía la voz muy ladina, bien pituda, así, bien, y va cambiando la voz. Ahorita te puedo decir que estoy en mi mejor momento. Yo creo que ahorita es donde más me gusta mi voz, el timbre de mi voz. Como más garrasposa, más. Pues más callo, decimos aquí en Los Ángeles, ¿no? Que estoy acostumbrada a tocar con un montón de mariachis y todo, pues ya como que ya tengo más callo. Y obviamente ya por mi edad, pues ya mi voz, ya yo creo ya se quedó ahí, si me la cuido, puedo seguir teniendo esta voz. Pero a mí me cambió la voz, ¿qué será? Todavía yo a los 19 años, 20, grabé un disco, mi primer disco que grabé, y yo lo escucho ese disco y digo, ay, Dios mío, no, 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 o sea, uy. Y vas conforme el tiempo va pasando, no he estudiado mucho yo clases de canto ni nada, no he estudiado mucho, pero vas agarrando mañas para poder cantar bien y no lastimarte y que tu voz no dañe, que no dañes tu voz. Entonces, ¿qué te podré decir? De los 28 para adelante me cambió la voz, ya la tenía un poquito pues más madura, más gruesa, me cambió. Entonces, yo ahí voy porque me doy cuenta en cada tono de canción. Si por decir un ejemplo, cuando yo estaba chiquita cantaba la canción Amor Eterno en re, hoy ya la canto en do, que es más un tono más bajo. Más va. Entonces, sí cambia la tesitura. A los 19 años dices que grabaste tu primer disco, y obviamente impulsado por el apoyo de tus papás y porque tú querías ser un artista. Pero cuéntanos, es ese proceso que tuviste que pasar, altas, bajas, y las buenas y las malas, para poder llegar a ese punto de grabar tu primer disco. Sí, recuerdo, ya hace 25 años estoy hablando. Uy, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Que grabé mi primer disco y en ese entonces me cambiaron el nombre porque siempre la gente, productores y gente que me conocía, que me quería apoyar, mi nombre se les hacía muy difícil. Entonces me dijeron, vamos a grabar un disco, pero te vamos a cambiar el nombre. Pusieron Paloma Rey en ese entonces. Y sí, ahí tengo el disco, como te digo. Y pues fue una emoción muy grande, ¿no? Grabar mi primer disco, dije, wow, ya voy a ser una estrella famosa. No entendía muy bien todavía. Yo pensaba que nomás por grabar un disco ya me iba a ser famosa, ¿no? Pero es muy difícil esta carrera, o sea, no, no. Fue muy bonita experiencia ese primer disco, meterme al estudio por primera vez, grabar, o sea, cómo se graba un disco, el proceso de un disco, cómo van haciendo los arreglos y todo, después escuchar tu voz me acuerdo, todavía existían los cassettes y CD, ¿verdad? Y escucharte, y ay, yo me creía, no, hombre, me creía yo toda una estrella, ¿verdad? Me acuerdo que iba a Villajuárez con mi primer disco y todo el mundo, yo escuchaba el disco por allá, a lo lejos, ya es que en las noches, en las tardes, alguien pone por ahí el estéreo a todo volumen y se oía que llegaba mi voz así. Ay, dije, soy yo, así bien, bien famosa, ¿no? Bien creída. Pero es bonita experiencia, o sea, como te digo, fue el primer disco, ahorita lo escucho y digo, bueno, no lo puedo escuchar el disco porque digo, ay, ¿cómo me atreví yo? Porque la voz me cambió muchísimo, la voz. No, pero dices, esa no es Deyra Barrera, esa es Paloma Rey, No. quién sabe quién sea, ¿no? Sí, tenía voz de palomita. Oye, Deyra, pues no sé si sería una mala experiencia. Obviamente no, el pasar por la experiencia de grabar un disco no es una mala experiencia. Sin embargo, ¿qué te dejó el que a lo mejor tu disco no hubiera tenido la proyección? A los 19 años, pues prácticamente eras una niña, pues, pero tú te imaginabas que ya volabas bien alto, pero Sí. realmente no era eso lo que se proyectaba. Pues tú como joven, ¿qué te imaginabas? ¿Qué pensabas?
Mira, yo, como te digo, grabé el primer disco y ya pensaba que yo ya iba a estar, ¿no? Y traía un productor y un manager que me decía, no, te vamos a meter a la radio. Y sí llegué a hacer algunos conciertos para el lado de Arizona, ¿no? Paloma Rey, traía mi grupo y todo en parques, ¿no? Conciertos en parques. Y entonces me hicieron mi vestuario y todo. Fue bonita experiencia. Fue algo que, en una etapa de mi vida muy bonita, ¿no? Que fui aprendiendo, fui madurando. Entonces, aprendí mucho de ese disco, déjame decirte, porque yo cuando estaba más joven cantaba por cantar y en ese entonces esta señora que fue la directora musical, Eva Torres, ella me enseñó a cantar, ella junto con otro compañero que se llama Tello, el Indio Caíta. Yo me metía al estudio y cantaba, sí tenía la voz de pito en ese entonces, pero en ese entonces pues la gente le gustaba mi vocecita, ¿verdad? Pero yo cantaba sin sentimiento, yo cantaba así, ni le ponía atención a la letra de las canciones. Entonces, eso fue lo que aprendí del primer disco, que esta señora Eva Torres me dijo, mija, dice, si tú cantas así nomás y no se te enchina la piel y no haces que se le enchine la piel a la gente, ¿para qué quieres estar aquí? No eres intérprete, no eres cantante, tendrás bonita voz, pero hasta ahí me hizo llorar la señora. Pero fue algo que aprendí, se lo agradezco infinitamente. Después este señor que estaba ahí también, músico y gran cantante, me dice, yo te voy a enseñar a cantar y que le pongas la piel y los pelitos chinos a toda la gente. Y fíjate que aprendí, dije, a ver, a ver. Entonces, yo recuerdo la primera vez que yo canté y se me enchinó a mí la piel. Y dije, ah, ya estoy cantando con sentimiento. Entonces fue lo que aprendí de ese primer disco y me queda una experiencia muy bonita, porque fue una etapa de mi vida que la disfruté. Soñé, me deprimí después de que no pasó nada, pero bueno, la vida sigue, así es eso. Es, los que saben le llaman a eso interpretación, ¿no? Si Sí, interpretación, sí. le pones la piel chinita a la gente es que le está gustando la Sí, canción o la forma de cantar. que sientas la canción y me dijeron, cuando tú veas a una persona que está en el público y haga esto, que le pusiste la piel chinita, es cuando tú estás interpretando y ya eres, ahora sí. Intérprete, ¿no? Porque una canción hay que sentirla, hay que saber lo que dice la canción, hay que ponerle sentimiento, ¿no? Si es una letra triste, ponerle sentimiento, yo a veces lloro y todo. Y hasta la gente me pregunta a veces, ha de andar bien dolida, trae problemas, ¿no? No, no puedo cantar una canción triste sonriendo, ¿no? No. Entonces tienes que interpretar y sentirlo. Es un pequeño, ¿cómo dices? Una pequeña historia, ¿no? De algo triste que tienes que sentirlo. Es transmitir el sentimiento al final de cuentas a la Transmitir. gente, ¿no? ¿Eso Así en es. qué año fue, perdón? ¿En qué año fue? Ay, te estoy hablando del 97, 98, por allá. Mira, te Creo. pregunto el año porque vamos a entrar un poquito a la parte de los concursos en los que tú has participado. Fue en el 97, me voy a brincar 3 años. 3 años que donde viene un programa de televisión, a ver si alguien lo recuerda por ahí, que fue la Academia Sí. Bicentenario, creo que le llamaron en aquel entonces, por el Pero la cambio de... academia, sí. La academia fue hace 10 años. O la academia yo me tocó ya, yo ya estaba más veterana. De hecho, esa academia, yo era la más vieja de ahí, de todos. ¿Fue en el 2010? Fue en el 2010, fue la Sí. Bicentenario. Sí. Es cierto, del Yo ya 2000. había pasado por muchas cosas, hasta me casé, yo. Omar, en un tiempo de mi vida, cuando yo tenía 19, 20 años, 21, era tan miedosa, yo era miedosa, yo no me atrevía a ir a los audiciones de la academia y todo el mundo me decía, bebe, y yo no, no, yo tenía miedo, mucho miedo, no, no, yo no, no me atreví a ir, nunca me atreví a ir. Las primeras academias, la 1, la 2, hasta la 4 creo que fueron las más buenas, buenas, que estuvieron muy bien. Yo nunca me atreví a ir. Después, cuando ya hacen la Bicentenario, que yo ya me había casado, ya me había divorciado, ya estaba como más fuerte, así, más cabrona, le decimos, pues me animé, dije, a ver, pues, ¿qué voy a perder? Yo ya tenía 28 años, no, perdón, yo tenía 32, por ahí 33. Entonces, se abren las audiciones de la academia y si recuerdas, antes la academia era
de los 28 para abajo de edad. Entonces, esta academia cuando se abrió, o sea, no había límite de edad. Y dije, ay, ahora sí voy. Y así nomás lo dije, me voy a Tijuana porque yo quería representar Sonora. Entonces, lo que me quedaba más cerca es irme a Tijuana a hacer la audición. Y hasta mi familia aquí se quedó, neta, ¿en serio vas a ir? Sí, voy a ir. Ya, estoy bien porque yo ya había ido a otros programas aquí en Los Ángeles y como que agarré confianza. O sea, se me quitó el miedo. Dije, ah, voy a Callo. ir a la academia. Sí. Agarraste callo, Pues, pues. deténme porque yo hablo mucho, No, no, tú entonces deténme. síguele. No te preocupes, de eso se trata, de que nos platiques todo, Sí, desde dónde nace tu entonces, gusto por no, la hombre, música. es que tengo tantas anécdotas, tantas cosas que he pasado en la música, bonitas, experiencias malas, pero bueno, de alguna manera lo tomas del modo positivo y aprender, ¿no? En las experiencias malas que te pasan, pues aprendes también. Sí, definitivamente. Yo me voy a Tijuana a hacer la audición y pues quedé ante mucha gente. Estuve ahí desde las 9 de la mañana, salí de ahí como hasta las 12 de la noche, cansadísima porque fui pasando filtros, filtros, pues me quedé en la academia. Que fue algo muy satisfactorio para mí porque dije, wow, porque durante todo el día yo conocía gente que había hecho las audiciones por 10 años, cada audición y no quedaban y no quedaban y no quedaban. Y yo dije, wow, me sentí muy bien porque dije, wow, primera vez que vengo y quedé. Con tantísima gente quedé, me escogieron. Eso me sentía yo, wow, bien. Muy bien me sentí, ¿no? De haber quedado para ir a México a las próximas audiciones. Entonces, así fue. ¿Cómo quedaste? Sí. Pues Oye. después fui a México, hice las otras audiciones allá y también quedé. Es cuando todavía más fregón fue porque, híjole, competí contra toda la República Mexicana y ¿qué más? Bueno, es la Bicentenario fue de hasta una de Italia andaba. Fueron internacional, si no mal recuerdo, Sí, fue la internacional. primera vez que abrieron la academia a nivel internacional, porque las Sí, demás sí. las hacían de manera nacional. Y nomás escogieron a 54 para entrar a la casa y yo quedé, entonces dije, wow. Y yo iba, Omar, yo ya casi no iba porque días antes, yo iba a viajar el viernes a la Ciudad de México y el martes me tuvieron que operar de emergencia, de la cervical. Entonces yo ya no iba a ir porque, imagínate, el martes me operan, no, perdón, sí, el martes me operan de la cervical. Yo dije, ya no voy a ir. Y mi doctor, que era súper fan de la academia, me dijo, claro que vas a ir, sí, por eso te operé. Yo ya estaba paralizada, me operaron de emergencia porque yo ya no soportaba más el dolor. Me dijo, claro que vas a ir, esta operación que te hice es buena y siempre y cuando tomes algunas precauciones. Me fui a la academia con tantos sacrificios, con dolor y todo. Hice todos los filtros desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la mañana que al fin me aceptan y me quedé toda operada, de aquí estaba abierta. Pero yo no dije que estaba operada, so me aguanté el dolor, me aguanté el dolor y me quedé. Deira, antes de continuar, déjame leer por aquí algunos saludos que tengo de la gente. Dice Chayo Valenzuela, dice saludos de Phoenix, Arizona, saludos para Deira, saludos de Violeta Millán Caballero, un gusto verte Saludos, Deira, Florencia Violeta. Arauz, María Eugenia, dice saludos y un gusto ver a Deira tan bonita, reina de la canción, orgullo de nuestro pueblo. Gracias. Luis Cubedo dice saludos desde el Valle de San Fernando, California. Antes Miren. de continuar, pues quiero agradecer a Los Álamos Saludos Café, a todos. a Los Álamos Café, Botas San Judas Tadeo, Opson Bordados y Sublimados y Santiago's Peluquería por traernos a estas invitadazas de lujo y por permitirnos transmitir estas charlas, ¿no? Deira, digo, pese a lo que traías tú de manera personal, quedaste en un reality que en aquel momento pues era un boom a nivel nacional, inclusive internacional. Los aprendizajes y las experiencias fueron muchísimas, pero ¿cuál dirías, híjole, con este consejo me quedo, este me cayó gordo,
y este no me gustó. ¿Qué nos pudieras platicar de eso? Consejos en la academia que En la nos dieron academia, en ese concurso específicamente. jurados. Ay, de la academia traigo tantas experiencias bonitas. Como te digo, todo lo malo, ay, ya para qué no, o sea, porque también aprendes. Pero consejos, sí, recuerdo que Olga Tañón en una ocasión estuvo de juez, me dijo que no abusara tanto de mi vibrato y yo rápido agarré eso y traté de hablar con mi maestro, que teníamos buenísimos maestros, para que me ayudara en cuanto a mi vibrato. Y sí, a la próxima vez que canté, Olga Tañón me dijo que me escuchaba mucho mejor. Los maestros que teníamos de canto es algo que yo aprendí mucho en la academia. En la academia yo aproveché los maestros, sobre todo de canto. En la academia es donde yo realmente aprendí a cantar con el diafragma y a sacar mi voz sin lastimarme. Yo cantaba de aquí y el maestro ahí se daba cuenta, me dice, Deria, estás cantando de aquí y no es correcto. Y los ejercicios que tomábamos cada día, yo los aproveché al máximo. El baile no se me dio porque nunca se me dio el baile, ¿no? Ahí yo me escondí atrás, otras cosas, pero yo en cuanto a los maestros de canto los aproveché al máximo. Y fue bonita experiencia, o sea, no me arrepiento de haber ido. Sí, por otro lado, vi como que era un poquito que tenían ya arreglo de quién iba a ganar y todo. Es un reality show, ¿no? Que al final quieren que hagas show. A mí me pedían que hiciera como más escándalo, que diera más de qué hablar, querían como que hiciera controversia y todo, ¿no? Me veían muy apagada porque yo cuando fui a la academia, las audiciones en Tijuana, iba pero al 100 de bien, pues con mucha energía, iba. Pero entro a la academia, Esta no va a rating, entonces dijeron. iba empastillada por mi operación, yo me estaba tomando las pastillas, yo solamente quería dormir, estaba apagada en la casa. La productora me dijo, Dere, estás muy apagada en la casa, no hablas, o sea, prácticamente aburrida. Y yo recuerdo que le dije, pues yo vine a cantar aquí, no vine a hacer payasadas. Me dijo, pero acuérdate que es reality show y la gente tiene que estarte viendo. Tenía razón, ¿no? Pero yo lo único que quería era dormir y descansar de mi cuello, ¿no? Y ya cuando se enteraron, porque ellos no sabían que me habían operado el cuello, entonces quisieron sacarme del programa. Al final no me llevaron al hospital a que me checaran. En fin, no me sacaron. Seguí en la competencia. Luego me sacaron. Mucha gente se acuerda, yo creo. Salí en el cuarto concierto y el mismo público, hubo un pleito y el mismo público me vuelve a meter. Después yo ya pedí mi salida. Y bueno, mi familia casi me mata porque pedí la salida. Pero bueno. Después del tema de la academia, estoy seguro que no te quedaste quieta y seguiste buscando esa oportunidad. ¿De qué otra manera en qué otros lugares buscaste más bien esa oportunidad? Por ahí sé que hay otros concursos, no aquí en Sí. México, sino en Estados Unidos. Sí, yo seguí. Después de la academia me salían oportunidades para grabar un disco de banda y ese disco sí, o sea, fue otra experiencia bonita que hasta en la radio, ya, o sea, iba en mi carro acá por Los Ángeles y de repente sale una canción que grabé, sale en la radio, entonces no, hombre, yo chillé y chillé de escucharme en la radio, dije, bueno, ya. Ahí voy por buen camino, ya. Ahora sí se está cumpliendo mi sueño de. Entonces sí traía un productor y un manager que estábamos haciendo cosas bien, de ir a premios, de ir a alfombras rojas, de presentarme como desde hecho hasta los Grammys, la alfombra roja de los Grammys. Fue muy padre experiencia andar entre los artistas famosos. Pero igual, de repente el manager y todo se desaparece. Haz de cuenta como que así me enlataron y dijeron, Nadeira Barrera, déjenmela ahí enlatada. Y ya no pasó nada con ese proyecto de banda que era muy buen disco. Entonces, haz de cuenta que me sacaron de la radio y de todo y ya no pasó nada con Deira Barrera, ¿no? Que ya estaba ahí mi nombre, Deira Barrera. Y ahí sí yo tiré la toalla y dije, ya no quiero saber nada de esto, esto es puro. Sí, me puse mal, yo dije, bueno. Yo empecé a estar acá. Regresando a los 20 años, 21, yo empecé a trabajar en la música de mariachi, en un grupo de mariachi que se llamaba Las Adelitas. Entonces, eso es lo que hago desde que tenía yo aquí,
Uf, desde el 99 yo estoy en la música de mariachi. Si me ves así como ando es porque andaba trabajando ahorita, yo tengo un grupo de mariachi aquí. Entonces dije, bueno, de cantar jamás voy a dejar de cantar. Me voy a dedicar a mi grupo, a seguir trabajando con mi grupo de mariachi, que ya en ese entonces yo había hecho un pequeño grupo. Y así, ya no voy a buscar nada como solista, compañías grandes, yo ya no voy a buscar ser famosa. Dios por algo, todo pasa por algo y a lo mejor Dios no quiere que esté en ese ambiente, ¿no? Pero cantando, voy a seguir cantando, porque hasta la fecha sigo siendo lo que más amo. Pero sí llega un momento en que dices, ya no quiero saber nada de estar en la radio, de ya nada, ¿no? Pero luego otra vez digo, pero ¿por qué no? Ya ahí voy otra vez, ándale. Y entonces sigo. Después me hablaron un productor, cuando murió Jenny Rivera, me habló un productor, director de películas, que iba a ser la vida de Jenny Rivera, pero querían lanzarme como cantante, ¿no? O sea, me iban a usar en la película, pero para lanzarme como solista, ¿no? De Deyra Barrera, según la nueva diva, lo cual yo dije, no, nueva diva no, porque ya hubo una diva, yo no quiero ser, tener ese eslogan, ¿no? Yo quiero ser Deyra Barrera solamente, ¿no? Y con esa condición entré a la película, que todo el mundo creía que yo iba a ser el papel de Jenny Rivera, así lo hicieron creer. Y mucha gente me odió, no sabes. Estuve yo pues en muchos programas cuando hicieron el lanzamiento ese, Primer Impacto, todos los programas de aquí. Ah, no, hombre, no sabes, me acabaron, los fans de Jen y todo me acabaron, me dijeron hasta de lo que no, yo no podía hablar, yo no podía decir, yo no voy a hacer el papel de Jenny, ¿no? Y es parte pues de, querían hacer como un escándalo y pues yo fui la que salí embarrada, ¿no? De El todo. chivo expiatorio, dicen por ahí, ¿no? Sí, al final, bueno, la película no se dio porque el señor lo hicieron demanda y todo. Y bueno, yo dije, pues yo ni siquiera iba a ser Jenny y salí embarrada. Y mucha gente, como te digo, me odió, pero bueno, pues ya pasó eso, sí grabé otra canción y todo, pero bueno, ahí quedó. Y ya después de eso, dije, bueno, no voy a hacer caso, yo no me metía, yo no soy de las que me meto a estar leyendo todo lo que me dicen, sobre todo si hay cosas negativas, no, pues no, me voy a embarrar de mantequilla para que todo se me resbale, porque no me puede afectar eso, ¿no? Al final salí de esa y seguí otra vez con mi grupo, cantando, trabajando, que es de lo que vivo aquí. Y ahí estoy, así. Deira, Volví a ir a otro programa acá se llama Tengo Talento, Mucho no tengo Talento, talento, mucho fui. talento. Y igual, o sea, nunca he ganado, pero me he divertido mucho. Sí, por ahí estaba leyendo algo que en los concursos que has participado, pues las personas que han fungido como jueces, pues no son cualquier persona, ¿no? Por ahí Poncho Lizárraga, Olga Tañón, en La Reina de la Canción creo que fue otro que estuvo Lucero. Oh, sí. La Entonces, Reina de la Canción, ahí sí llegué más lejos en La Reina de la Canción, que esto fue hace 3 años, qué rápido pasa el tiempo. Igual, yo ya había dicho que no iba a ir a realities. Y cuando vi ese reality dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque sabes qué, Omar, trabajo tanto aquí y como te digo, amo la música, pero a veces hay que salir de la rutina. Entonces yo ya los reality shows, yo ya los veo como una diversión. Yo, o sea, quiero ir a La Voz, pero ya no lo veo como, no me enfoco en que quiero ganar, lo hago como para divertirme, aprender, sentir esa adrenalina que se siente tan bonita, esos nervios de salir a cantar y que sabes que te va a ver muchísima gente. Y lo hago otra vez. Y hay mucha gente que dice, ah, no sirve nada, es ok, pero aprendes, aprendes. Fui a La Reina de la Canción cuando vi yo el comercial en la televisión de Univisión, que vi el comercial de La Reina. Más bien un amigo mío me dijo de ese programa, que en paz descanse él. Me dijo, tienes que ir a ese, y claro, en cuanto vi, porque era un programa de la pura música regional, dije, a ese sí voy porque es lo mío. Y sí, fui a las audiciones, quedé otra vez y ahí me voy al programa. Y también muy bonita experiencia también. Estuvo pues Poncho Lizárraga era mi coach y
muchos consejos muy bien que todo, o sea, agarraba. También estuvo Lucero, las Horóscopas Las Durango, horóscopos Durango. que lindísimas. ¿Quién más estuvo? Sí, ellos tres y Lucero a la final. Lucero estuvo en Miami cuando ya pasé a la final. Deira, Y ahí pues gané el tercer lugar. ah, excelente. Deira, ya por último, ¿qué le dirías a esa persona o a esas personas que están picando piedra por querer ser un artista, por querer ser una cantante, según la experiencia que tú tienes, la que has vivido en diferentes concursos? Digo, no son concursos menores ni mucho menos, sino que tienen una proyección muy grande, como tú lo dices. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Que sigan, que se preparen, sigan, sobre todo si son jovencitas, que no pierdan su tiempo, que le den con todo, porque yo es lo que me queda a mí, porque dije, ¿por qué no aproveché el tiempo cuando era más joven, ¿no? Pude haber hecho muchas más cosas, pero por miedo no lo hice. Entonces, que no tengan miedo, que se preparen y que si realmente les gusta la música, que es esto lo que aman, que hagan y cumplan sus sueños. Y que lo hagan con mucho amor, con mucho respeto. Y siempre que no se caigan. Si, por ejemplo, como yo, de tantas veces que pues fracasé o no se dio un disco o algo, que no pasa nada. O sea, Dios tiene sus tiempos perfectos y por algo pasa todo. Que no se depriman ni nada y que sigan adelante. Porque es amar la música. Yo voy a vivir cantando toda mi vida, porque amo la música. Entonces, sigan con sus sueños a toda la gente, jovencitos, jovencitas que me escuchan, sigan con sus sueños. Mira, pues muchísimas gracias y antes de despedirnos, dinos qué andas haciendo en este, digo, maltrecho 2020 que nos ha tocado una dura prueba a todos, pero qué andas Esta haciendo, pandemia. tus redes sociales, dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir. Me pueden seguir en Instagram, Deira Barrera TV, en Facebook, Deira Barrera, es donde estoy con traje rojo de charro, como este traje que está en la foto ahí, porque hay otro Facebook que ese ya no es mío, pero en ese Deira Barrera, donde estoy de traje de charro, TikTok, que estoy una loca en el TikTok también, que ya lo van a quitar, pero ahí estoy haciendo que, bueno, mucha gente me dice, deberías de ser cómica y no cantante, diría mejor, bueno, es lo que me dicen, bueno, ok. Pero en esta pandemia es lo que he estado haciendo, divirtiéndome. Lo he visto como una experiencia, una señal de vida. Lo he visto positivamente esta pandemia. Sí ha sido muy triste porque he perdido familiares, he perdido amistades. He visto tanta gente morir que no conozco, pero que veo, que al principio pensé que esto no era real. Pero lo que me deja esto es que hay que aprender a vivir la vida, hay que dar gracias a Dios cada día por lo que nos da, sea poco, sea mucho, tienes que agradecerle a Dios por tu vida y más que nada estar tan en estos meses que he estado, es estar más con mi familia, disfrutar más a la familia y estar, siempre hemos sido muy unidos, pero en esta pandemia nos hemos unido más y he aprendido a valorar más la vida. Fíjate Y a que darle gracias a Dios, la verdad que sí. ahorita que tocaste el tema de lo del TikTok, que dijiste que deberías ser comediante, leí en tu biografía que también tienes dotes de imitadora. Es correcto. No, pues por ahí dicen que me sale muy bien la India María. Por ahí me la piden cada rato. Y Ana No, Gabriel, y Shakira. Ana Gabriel, Shakira, pero bueno, eso ya tiene que ser más producido con el grupo y todo, que me pongo a hacer lo que eras ahí en los lugares que nos presentamos, la gente me pide, ella haz a la India María, haz la Shakira y todo eso, entonces me pongo a improvisar y a hacer cosas y bueno, a la gente le gusta mucho que Definitivamente. haga ahí mis imitaciones, mis loqueras, ¿no? En algún momento ojalá podamos platicar en vivo y en directo, cara a cara, y podamos Claro que hacer sí. realizar algo. Nomás ahí vamos a ver si pasa la pandemia y ojalá tengamos la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Deira, muchísimas gracias, mucho gusto y Gracias, Omar, a ti.
una excelente plática, de verdad. A todos tu audiencia, a todos tus seguidores, saludos a todos. Soy Deira Barrera, para que no nos los que no me conocen, mucho gusto. Gracias por este tiempo, esta oportunidad, que me encanta platicar de lo que he vivido, y agradezco que pues que me tomes en cuenta, y cuando vaya a Villa Juárez, Obregón, por allá, ojalá nos podamos ver Con todo gusto, aquí estamos a y la echar orden. unas canciones, ¿no? Con la ¿Cómo no? guitarra, pues. Sí, claro. Hacemos otro programa y nos ponemos a Claro que sí. cantar. Cuando quieras me echo unas cancioncitas por ahí. Claro que sí, con todo gusto. Amigos, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, de verdad. Es un gusto para nosotros poder realizar estas transmisiones. Gracias a nuestra invitada Deira Barrera. Gracias también a nuestros amigos de Los Álamos Café, Botas San Judas Tadeo, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, Opson Bordados y Sublimados. Y Santiago's Peluquería por permitirnos realizar estas transmisiones y contar con personas que sin duda son de éxito. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, adiós, Dios los bendiga a todos.